nuevamente con otras imágenes para compartir con ustedes. Aquí es un parque prácticamente botánico, muchos árboles, muchas cosas que ver, plantas, hay personas que están haciendo unas siembras, tipo de planta, no sé, pero podemos ver unas plantas amarillas, rojas, podemos ver que un turista se acerca por allí para apreciar las siembras que están haciendo. Si giramos la cámara al lado derecho, podemos ver el sendero que nos trae. Y en este parque hay estacionamientos ya específicos para que uno deje su vehículo. Y allí podemos ver otras personas que están caminando. Este es un lugar muy atractivo. A mi izquierda podemos ver también otros turistas que están ahí. Me parece que son latinos. 15 minutos de Sherville. Este es el estado de New Jersey. Coméntenos de dónde viene, de qué país y qué tal le ha parecido este lugar. Vengo de El Salvador, Centroamérica. Está bonito este jardín botánico. Bueno, yo soy originario de Santa Tecla, El Salvador, Centroamérica. Y ahorita radico aquí en New Jersey, en los Estados Unidos. Y al igual que estas personas que tengo a mi lado, es primera vez que visitamos este lindísimo parque. Soy Mariceli, soy visitante desde El Salvador, un hermoso país que también tenemos unos lugares hermosísimos que visitar, pero este parque botánico está excelente, me encanta. Yo soy originaria de El Salvador, Santa Tecla, tecleña de corazón. Yo vivo en la ciudad de Nueva York, en el Bronx County, y hoy estoy visitando los bellos jardines botánicos de New Jersey. Y finalmente tenemos acá una visitante también, a este Ruger Gump. Sí, yo pues originaria de El Salvador, pero ahora radico en British Columbia, en la ciudad de Abbotsford, que muchas veces cuando uno dice dónde vive, dice Canadá, pero Canadá es muy grande, así es que yo prefiero decir que vivo en la provincia de British Columbia. Visitando a la familia aquí en Sherville, New Jersey, y pues estamos disfrutando, valga la redundancia, la visita aquí a este hermoso, hermoso lugar donde estamos con la naturaleza. La gira continúa. La entrevista ha finalizado y este es un parque bastante extenso, hablando en términos territoriales. No creo que lo vayamos a ver completamente, pero haremos intento de llegar a las cosas más interesantes. Hemos dejado el carro acá y hemos empezado a caminar. Ven acá, parece como que si fuera algo de un parque de golf, pero no lo es. Los turistas que están acá, yo los he tenido que entrevistar y me he ido junto a ellos. Y aquí está el nombre del parque, es Roy DeVoir Evergreen Garden. Seguimos. Está cerrado, ¿y cómo puedo salir? Espérame, voy a ir a ver si puedo abrir. Va. Ya la pegamos. Te dije, no. Te dije. Quiero salir.
apúrate para salir. Sí, apúrate porque... Pero está cerrado. No, o sea que no puedo salir. No, no puedes salir. Quiero salir. Quiero ya salir. Ya viene la ayuda para que salga. Aquí encontramos una cabaña hecha de troncos. La historia, según tengo entendido, que cuando llegaron los inmigrantes a América, lo primero que encontraron para hacer sus lugares de vivir era madera. Como no tenían muchas herramientas, lo que hicieron fue cortar árboles y de los troncos empezaron a construir para hacer sus casas. Pueden ver, este es un buen ejemplo. Continuamos. Bueno, ahí va a aparecer nuevamente el nombre del parque. Vamos ahorita a tratar de llevarlo por los senderos. Esta ya es la propia naturaleza. Pueden ver que todos los seres humanos que han pasado por acá dejan su rastro, por decirlo así, o sea que han marcado el camino. Y vemos muchos árboles. Por aquí hay una pequeña, un pequeño paraje donde se puede ver el agua. Vamos a intentar llegar por ahí. Eso en un senderito que encontramos el ¿cómo es que se llamaba? Y muy bonito, pudimos lograr ver un estanque de agua, un rillito que hay por aquí. Mi papá logró ir a ver ahí abajo, como siempre, como Macaibo. Ah, exacto, aventurero como siempre. Yo no pude bajar en esta ocasión por los zapatos incorrectos que traje para ir allá. Seguimos en nuestro camino, en nuestra aventura.